Ok, vamos. Vaya verdes. ¿Ha girado un poco? Sí. Vale, es por ahí. ¿Aquí? No, un poquito más. Un poquito menos. No, 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 vale, es más. ¿Aquí? Ih. Vale. A ver, muy difícil no es que sea, ¿eh? Aquí. ¿Qué me pasa para hablar? Vale, a ver un poco. No, hombre. Vale. Eso está bien. Algo habrás hecho. Yeah.
Encima, es que no puede ser. Encima preocupándose por el perro. Por la salud del perro. Porque es malísima. Es que... En ese aspecto se parece bastante a mí. En ese aspecto se parece bastante a mí. Me protegen, me quieren. Se preocupan por mí. Lobo. Puta. Mierda. Reviento, Y ya. A veces pasa. Hola. Este perro no sabe ser perro. ¿Qué? Va, luego lo veo. A un rango de medio metro y ahora. Pues... pues eso quiere decir que... que es un perro mimado, o sea... es que me parece muy extraño todo con ese perro, es como que... es como que... no sé. Porque es como que tiene un montón de indicios de que tiene dueño. Pero al mismo tiempo no, porque justamente una cosa que tienen los perros caseros de cojones es que... que son muy de sus dueños, en plan, como intentes pillar uno de estos, te come. Te puto come. Ay.
¿Vale? He quitado lo que no era, ¿verdad? Sí. Vale. Pero tú en comparación eres un mierda. Lo peor, esto como tal estaba limpio. Pero como he ido a comerciar y ese es lo único que tengo permitido del TP. Han pasado los suficientes días y han hecho respawn. Vale. La quebrantadora era para no muertos. Si no me equivoco. Mira. Ardeco usando 10 puntos y cuando se acabe con un no muerto tendrá la oportunidad de provocar una explosión. Esto me sale contraproducente a mí porque soy un vampiro. A mí me hace arder. O sea, esta espada, si le pongo una gema de alma, me hace arder. Todavía no estamos con esa rama de misiones porque... O sea, te explico. Hemos empezado a hacer todo esto, ¿vale? Me quiero hacer un poquito el general para luego ya venir aquí. ¿Vale? Me iba a curar el vampirismo. Me iba a curar el vampirismo hasta no llegar aquí. Pero... No me deja. No me deja. Por... Llené una gema de alma negra. No me... hablé con quien tenía que hablar y me dijo... Es que está vacía. Llené otra y me dijo, es que está vacía. Llené otra y me dijo, es que está vacía. Así que tengo la sospecha que en efecto se ha bugueado. Así que nos vamos a quedar con los debufos de ser vampiro. Y sin ninguna ventaja de serlo. Hasta que no hagamos lo que tenemos, lo que tengamos que hacer. Ahora mismo solamente tenemos debuffos. ¿Es un bug? El juego es un bug con patas, como tal. O sea, tiene un montón. Lo único que muy pocos te joden la partida entera. A día de hoy, ¿eh? Antes había cada bug que te jodía la partida entera, tío.
Sí, bueno, a ver. Estamos en PC. Pues lo más optimizado aquí es lo más parecido a una patata con cables. Joder, este es listísimo, la verdad. Vale. ¡Ey! ¡Ey! Ah. ¡Hostia! ¡Ahora sí vienes! ¡No! ¡Ahora sí vienes, hijo de puta! Debo pedirte amablemente que mueras porque el dragón no quería venir nunca y acaba de venir ahora. Pues entonces no te enfrentes a mí. Ahora sí, a por el dragón. A mí los Total War me encantan. De hecho, no descarto hacerme un día de estos un repasito por... Quizás no por todos, porque son un montón, pero sí por unos cuantos.